roto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. De las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, tomar y abrir el libro, Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba por
Hermanos, hermanas, el Señor Jesucristo nos bendiga. Iniciamos en esta nueva tarde, este nuevo día, un nuevo compañerismo. Estoy en la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Nos encontramos lecturando y compartiendo este tema del primer sello, la apertura de los siete sellos, la revelación de los siete sellos. Y vamos a dar gracias en esta tarde para que Dios nos guíe a través de la lectura. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez nos sometemos ante tu presencia, Padre, Señor, sabiendo de que en estos últimos días nuestra realidad es Apocalipsis 10, 8 al 11. Así como en cada tiempo y sazón tú enviaste un mensaje glorioso, Señor, asimismo en este último tiempo, nuestra realidad de estos últimos tiempos es comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor, así como dice Apocalipsis 10, 8 al 11, una vez que Apocalipsis 10, 7 entró en la escena, ha dejado acumulado estos mensajes, comida especial de águilas para una novia gentil de este último tiempo, Padre. Entonces, en esta tarde, permite grandemente, Señor, sabiduría, entendimiento, lo que necesitamos, Padre amado, queremos también saber qué vas a tratar con nosotros en esta tarde, Padre amado. En humildad te pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas del Señor Jesucristo, los bendiga. Vamos a iniciar en esta tarde siguiendo el tema de la revelación de los siete sellos. Vamos a iniciar en esta tarde con el primer sello. Este primer sello está predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1963. Párrafo 1 dice, inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos en esta noche por esta nueva oportunidad de venir para adorarte. Estamos agradecidos por tener vida y por tener esta gran revelación de vida eterna morando en nosotros. Y Padre, hemos venido en esta noche para estudiar juntos tu palabra.
estos grandes misterios ocultos que han estado escondidos desde la fundación del mundo, y el Cordero es el único que nos lo puede revelar. Ruego que Él venga en nuestro medio en esta noche y que tome de su palabra y nos la revele para que podamos saber cómo ser mejores siervos para Él en estos últimos tiempos. Oh Dios, viendo que estamos ahora en el tiempo del fin, ayúdanos a reconocer nuestro lugar, Señor, y nuestro ser tan débil y la certeza de la venida del Señor ya muy pronto. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Creo fue David quien dijo: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Siempre es un gran privilegio venir y el estudiar la palabra juntos nos da esta gran esperanza. Ahora hay muchos de pie y me voy a apurar tanto como me sea posible, pero confío que se hayan gozado con la presencia del Espíritu Santo como yo también en estos dos cultos pasados. La congregación dice amén. Párrafo 4. Y hoy me sucedió algo que no me había sucedido por mucho tiempo. Estaba estudiando sobre esto, sobre esta revelación acerca de la apertura de este sello. Hace años repasé esto aquí, hace algunos 20 años me supongo, algo así, y por alguna razón nunca estaba exactamente satisfecho. Parecía que había algunas cosas especialmente en estos sellos, porque estos sellos son el libro entero, ¿ven? Es el libro entero es un libro sellado, comienza. Párrafo 6, por ejemplo, si tuviera algo aquí les podría demostrar lo que digo. El hermano Branham muestra el enrollar y el sellamiento de un pergamino utilizando pliegos de papel. Aquí está un sello. Es uno y se enrolla de esta manera como estaba enrollado. Se enrolla de esta manera y al final hay un pedacito que sale de esa manera. Ese es el primer sello. Bien, esa es la primera parte del libro. Entonces el siguiente sello es enrollado de esta manera, al lado del otro. Y está enrollado de esta manera. Y al final aquí tiene otro pedacito que sale significando dos sellos. Párrafo 7. Y así es como se escribió la Biblia entera, en pergaminos. El hermano Branham desenrolla los pliegos de papel que usaba en la demostración. Entonces, al abrir estos sellos, eso nos abre los misterios del libro. Alcanzaron a estudiar anoche en Jeremías y cómo él escribió aquello. Muchos de ustedes estaban apuntando esa noche. Eso anoche. ¿Cómo fue que aquellos sellos fueron escritos y almacenados para guardarlos hasta que él volvió después de los 70 años? O sea, la cautividad, él volvió y reclamó su posición. Y ciertamente me gusta estudiarlo. Uno no puede, no hay manera de expresarlo todo, por cuanto es una palabra eterna y es un libro eterno. Por lo tanto, apenas podemos dar en los puntos más importantes. Y hoy, mientras estudiaba, apunté muchas citas de las escrituras para que las puedan estudiar. Y también, y las cintas revelarán mucho de esto al estudiarlas. Y hay tantas cosas. Si únicamente me fuera posible quedarme aquí en el púlpito y revelarles a ustedes estas cosas igual como me son reveladas a mí allá en el estudio, entonces sería una cosa maravillosa. Pero cuando llego aquí siento la gran expectativa y entonces apenas toco los puntos más importantes tratando de darles la parte principal para que puedan ver. Ciertamente agradezco el himno que el hermano Ungren acaba de entonar. ¡Qué bella historia! Si él no hubiera bajado de su gloria, ¿a dónde estaríamos todos nosotros en esta noche? Así que estamos agradecidos de que él bajó para ayudarnos. Párrafo 12. Ahora, con muchos de pie, nos daremos prisa lo mejor que podamos. No quiero decir que vamos a pasar por esto rápidamente, pero quiero decir que vamos a entrar en esto lo más rápido posible. Ahora, abramos después de la. Ahora, es. Hemos visto el primer capítulo, el segundo, el tercero y el cuarto. Y anoche vimos el quinto.
Y hoy damos comienzo al capítulo 6 de Apocalipsis, párrafo 14. Ahora, al estudiar este capítulo, daremos referencia a distintos lugares, tanto al Nuevo como también al Antiguo Testamento, porque el libro entero es la revelación de Jesucristo. Ven, todo junto es la revelación del Señor Jesús, la revelación de Jesucristo. Es Dios revelándose a sí mismo en el libro, revelándose él mismo a través de Cristo en el libro. Y Cristo es la revelación de Dios. Él vino para revelar a Dios porque él y Dios eran el mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. En otras palabras, usted nunca hubiera conocido exactamente qué era Dios hasta que se reveló por medio de Cristo. Entonces usted puede ver. Párrafo 15. Hace muchos años yo pensaba que quizás Dios estaba enojado conmigo, pero que Cristo me amaba. Pero que Cristo me amaba. Pero luego me vine a dar cuenta que son la misma persona y Cristo es el mero corazón de Dios. Ahora, mientras estudiamos esto, estamos haciendo una comparación. Los primeros tres capítulos de la Biblia en Apocalipsis, los cuales hemos estudiado en forma detallada, son las edades de la iglesia, las siete edades de la iglesia. Ahora, hay siete edades de la iglesia, siete sellos, siete trompetas y copas, y los espíritus inmundos como ranas, y todo esto está entrelazado. ¿Cómo quisiera tener un mapa gigantesco para dibujarle todo así como estoy viendo? Ustedes saben cómo cada cosa ocupa su lugar. Lo dibujé en un papelito, pero ustedes saben, y hasta ahora todo ha pegado en el blanco exactamente, y hasta con los tiempos y las edades a media que han venido y pasado. Así que todo ha armonizado perfectamente bien. Entonces puede ser que la cosa entera no esté exactamente bien, pero de todas maneras es lo mejor que yo sé al respecto. Y yo sé que si hago lo mejor posible y cometo un error, tratando de hacer lo mejor que pueda y lo mejor que conozco, Dios seguramente me perdonará por cometer, por el error, si he hecho mal. Pero ahora, esos primeros tres libros, capítulos, son las siete edades de la iglesia. Y luego hallamos en el capítulo 4 de Apocalipsis que Juan fue levantado. Ven, vemos las iglesias. No dice mucho en cuanto a las edades de la iglesia. Allí es donde pienso que mucha gente será muy sorprendida. Están aplicando la iglesia al período de la tribulación, pero aquellas cosas que están por suceder, y como dije ayer, día domingo, de repente comenzarán esas tribulaciones y estarán diciendo, ¿por qué no? La primera venida fue el rapto, y será igual como ha sido. Habrá pasado y ni lo supieron. Ven. Párrafo 19. Ahora, no hay mucho prometido para esa iglesia gentil, o sea, la novia. Ahora, quiero que mantengan esto presente. Hay una iglesia y una novia. Ven. Siempre hay que tener las cosas en series de tres. Los de cuatro están en error. Tres. De tres. Siete. 10, 12, 24, 45, esos números completos. La Biblia está y Dios siempre envía sus mensajes conforme a los números de la Biblia, en esos números. Y si usted obtiene algo que no cuadra con esos números, tenga mucho cuidado. En el paso siguiente no le saldrá bien. Tiene que volver acá al principio. Párrafo 21. El hermano Baile, el hermano Lee Baile, él creó que está presente. Estábamos hablando el otro día acerca de personas que se desvían del camino. Es como disparar al blanco. Si el arma está perfectamente balanceada y las miras están perfectamente fijadas, entonces tiene que dar en el blanco, a menos que el cañón se mueva o se gire o por alguna vibración se desvíe y donde sea o en viento, donde sea que comience a desviarse, hay un solo remedio, es regresar a donde perdió la pista y empezar de nuevo para dar en el blanco.
Si no, entonces no dará en el blanco. Continuamos, párrafo 22. Y yo creo que es igual en el estudio de las escrituras. Si hallamos que al empezar algo no sale bien y usted ve que no está bien, entonces en algún punto hemos errado y hay que regresar. Usted nunca podrá descifrarlo con su mente. No es. Acabamos de ver por medio de las escrituras que no había ningún hombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni tampoco lo hubo ni lo habrá que lo pueda hacer. Solamente el Cordero puede. Entonces las explicaciones del seminario y lo que sea no son nada. Ven, se necesita el Cordero para revelarlo. Eso es todo. Entonces confiamos que Él nos ayude. Juan fue levantado en el capítulo 4 para ver las cosas que fueron, que son y que están por venir. Pero la iglesia termina en el capítulo 4 y Cristo levanta a la iglesia arrebatados en el aire para recibirle y no aparece otra vez hasta en el capítulo 19, cuando Él vuelve como Rey de Reyes, el Señor de Señores, juntamente con la iglesia. Y ahora, ojalá que podamos ver todas estas cosas antes que Él venga, pero si no, de todas maneras lo veremos todo, así que poco importa. Párrafo 25. Ahora, en este capítulo 5 tenemos la apertura de estos sellos y ahora el libro sellado con los siete sellos para comenzar. Deseamos leer el primer sello. Párrafo 26. Para repasar un poco de lo que vimos anoche, hallamos que Juan miró y vio que el libro estaba todavía en las manos del dueño original, Dios. ¿Recuerdan cómo se perdió? Por Adán. Él canjeó el libro de la vida por el conocimiento de Satanás y perdió su herencia, perdió todo y no había posibilidad de redención. Pero luego Dios, hecho en la forma del hombre, bajó y llegó a ser el redentor para nosotros, para redimirnos. Y ahora hallamos que estas cosas que fueron tan misteriosas en el pasado, ahora en estos últimos días, nos deben ser reveladas. Ahora, también hallamos en esto que tan pronto Juan oyó este anuncio que se presentara el pariente redentor para hacer su reclamo, no había ningún hombre que lo pudiera hacer. No había hombre en el cielo, ni hombre en la tierra, ni hombre debajo de la tierra. Nadie era digno ni siquiera de mirar el libro. Piénselo bien. No había ni una sola persona digna ni de mirarlo. Y Juan empezó a llorar. Él sabía que entonces no había la menor posibilidad de redención. Todo estaba perdido. Entonces hallamos que de repente él dejó de llorar rápidamente, porque fue anunciado por uno de los cuatro seres vivientes, o más bien uno de los ancianos. Uno de los ancianos le dijo: no llores, Juan, no llores más, Juan, porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido, o en otras palabras, ha vencido y ha conquistado. Al voltear, Juan vio que salía un cordero. Tenía que haber estado ensangrentado y cortado y herido. Había sido inmolado. Él dijo que un cordero como que había sido inmolado y desde luego todavía estaba ensangrentado. Si uno hubiera cortado el cordero y lo hubiera sacrificado como había ocurrido con ese cordero, porque había sido cortado a pedazos sobre una cruz y le habían lanceado el costado y tenía clavos en los pies y en las manos y espinas sobre su cabeza. Él estaba en una condición terrible, y este cordero salió y se presentó ante aquel que estaba sentado sobre el trono, el cual tenía todo el título de propiedad de redención completo. Y el cordero fue y tomó el libro de la diestra de aquel que estaba sentado sobre el trono y rompió los sellos y abrió el libro. Párrafo 32. Y luego, cuando eso sucedió, hallamos que debió haber ocurrido algo muy tremendo en el cielo,
Porque los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes y todas las criaturas del cielo comenzaron a clamar, digno. Y vinieron los ángeles y vaciaron las copas conteniendo las oraciones de los santos. Los santos bajo el altar proclamaron, digno eres, Cordero, porque nos has redimido y ahora nos has hecho reyes y sacerdotes. Y nosotros reinaremos sobre la tierra. ¡Qué cosa! Eso fue cuando él abrió el libro. Párrafo 33. Vean, el libro en realidad fue planeado y escrito antes de la fundación del mundo. Este libro, la Biblia, en verdad fue escrito antes de la fundación del mundo. Y Cristo, siendo el Cordero, fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y los nombres de los miembros de su novia fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Pero esto ha estado sellado y ahora está siendo revelado los nombres de quienes están allí y todo al respecto. ¡Qué cosa tan tremenda! Y cuando Juan vio esto, dijo, todo en el cielo y debajo de la tierra. Todos lo oyeron clamando, amén, bendiciones y honra. Él estaba teniendo un tiempo maravilloso porque el Cordero era digno. Párrafo 35. Y ahora el Cordero está parado. Ahora en esta noche, al entrar al sexto capítulo, él tiene el libro en su mano y está empezando a revelarlo. Y oh, yo completamente hubiera hoy, y espero que la gente sea espiritual. Yo hubiera cometido un terrible error con esto si no hubiese sido que el Espíritu Santo entró al cuarto hoy como al mediodía y me corrigió en algo que estaba escribiendo para decir. Párrafo 37. Yo lo estaba tomando de un contexto antiguo. No tenía nada al respecto. Yo no sé lo que es el segundo sello de ninguna manera, pero saqué unos apuntes de algo que había hablado hace varios años y lo apunté. Y yo había elaborado este contexto del doctor Smith y muchos maestros sobresalientes de donde lo obtuve. Y todos ellos creían eso, así que lo apunté y estaba listo para decir, pues lo estudiaré desde ese punto de vista. 38. Y en esos momentos, cuando a las 12 del día el Espíritu Santo entró al cuarto y la cosa entera se me abrió. Y allí estaba lo de este primer sello, siendo abierto, tan seguro que estoy aquí parado en esta noche, así lo estoy, que lo que voy a decir aquí es la verdad del Evangelio. Yo sé que es así. 39. Porque si una revelación es contraria a la palabra, entonces no es revelación. Y ustedes bien saben que hay cosas que pueden parecer realmente la verdad, pero sin embargo no es verdad. Ven, parece que es, pero no es. Párrafo 40. Ahora, hallamos al Cordero con el libro. Y ahora leamos del capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, este es el primer sello, el cual, por la gracia de Dios, trataremos de explicar esta noche de la mejor manera. Y estoy consciente de que un hombre tratando de explicar esto está caminando por el terreno peligroso si no sabe lo que está haciendo. Entonces, si me viene por revelación, yo así se los diré. Si lo tengo que tomar de mi propia mente, entonces yo se los diré antes de decirlo. Pero estoy tan cierto como estoy parado aquí en esta noche que esto me vino hoy mismo, fresco del Todopoderoso. Yo no estoy acostumbrado a simplemente decir cosas como esas cuando me refiero a esta parte de las escrituras. Ojalá sepan que estoy hablando. Uno no puede decir ciertas cosas. Si algo debe estar colocado acá, antes de que algo suceda, uno no puede decirlo hasta que de alguna manera eso esté colocado allí. Ven, están leyendo, están escuchando. Ven, párrafo 43. Ahora,
El libro enrollado con siete sellos ahora está siendo entregado por el Cordero. Nos acercamos a ese lugar en esta noche. ¡Que Dios nos ayude! A medida que se rompen los sellos y son sueltos, los misterios del libro son revelados. Ahora vean, este es en el libro, es un libro sellado. Así lo creemos. ¿No es así? La congregación dice amén. Creemos que es un libro sellado. Ahora, eso no lo sabíamos antes. Pero así es. Está sellado con siete sellos. O sea, por el lado posterior del libro. El libro está sellado con siete sellos. 45. Si estuviéramos hablando de un libro como este, sería semejante a ponerle una correa o siete correas a su alrededor. El hermano Branham muestra un libro para ilustrar, pero no es esta clase de libro. 46. Es un pergamino, y cuando el pergamino es desenrollado, allí tenemos el primero y adentro del pergamino está el segundo. Aquí mismo diría lo que es, pero es un misterio. Sin embargo, hemos tratado de indagarlo. Pero recuerden que el libro está sellado y el libro es un libro de misterios de revelación. Es la revelación de Jesucristo. Ven, un libro de revelaciones. Y ahora ustedes saben que a través de las edades el hombre ha tratado de indagarlo y ha procurado entender estas cosas. Todo lo hemos hecho. Párrafo 47. Sin embargo, recuerdo una vez, sí, si acaso el señor Boannon estuviera presente o algunos de sus parientes, yo no digo esto como insulto. El señor Boannon es un amigo íntimo y él era el superintendente de la compañía eléctrica cuando yo trabajaba allí, cuando yo era recién convertido. Le hablé a él de que había estado leyendo en el libro de Apocalipsis. Él dijo, una vez yo traté de leer eso y el señor Bonnon era un hombre muy fino y él era miembro de la iglesia y no sé qué a tantas cosas él pertenecía, pero él dijo, yo pienso que Juan debió haber cenado esa noche con chile picante y se acostó con la barriga llena. Párrafo 48. Y yo le respondí, aunque me pude haber costado el empleo, le dije, ¿no le da vergüenza decir eso? Yo apenas era un joven, pero le pregunté, ¿no le da vergüenza hablar así de la palabra de Dios? Ven, sin embargo, yo apenas era un joven de unos quizás 21 o 22 años, y el empleo era muy escaso y estaba en vigencia la depresión económica. Sin embargo, había un temor por dentro cuando escuchaba cualquier mal comentario de la palabra de Dios. Es verdad, toda la verdad. Entonces no fue ni sueño, ni una pesadilla. No tuve nada que ver con lo que Juan comió. Él estaba en la isla de Patmos porque había tratado de poner la palabra de Dios en forma de libro y por eso fue desterrado allí por el gobierno romano. Y estaba en la isla en el día del Señor. Y oyó detrás de él una voz como ruido de muchas aguas y volteó para ver y vio siete candeleros de oro. Y parado entre ellos el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Párrafo 50. Y luego, el libro es una revelación. Así que una revelación es algo que es dado a conocer respecto a algo. Es algo que ha sido revelado. Y ahora noten bien para que no se les olvide, está cerrado hasta los últimos tiempos. Ven, el misterio entero del asunto está cerrado hasta los últimos tiempos. Hallamos eso aquí en las Escrituras. Párrafo 51. Ahora, los misterios del libro son revelados cuando los sellos son abiertos. Y cuando los sellos son abiertos completamente, entonces el tiempo de la redención cesa, porque el Cordero deja el lugar de intercesión para salir a reclamar lo suyo. Entre eso, él era el mediador. Pero cuando ocurre la verdadera revelación acerca de los sellos, a medida que se empiezan a abrir, el Cordero está saliendo del santuario. Eso es conforme a la palabra. Lo leímos anoche, él vino de en medio y tomó el libro, entonces ya no es mediador, pues aún ellos lo llamaron el león, y eso es el rey, y entonces él no es mediador.
Los actores de estos sellos comenzaron allá en la primera edad de la iglesia. Ahora recuerden, para que ustedes puedan captar bien los detalles, si se puede o lo mejor posible. Digo actores porque un actor es uno que se cambia de máscara. Ven, párrafo 53. Y en este drama de esta noche veremos que es Satanás que se cambia de máscara y así con cada actor. Cristo, cumpliendo la parte que cumplió cuando pasó de espíritu para ser hombre, solamente se puso la vestidura de actor, de carne humana, y bajó en la forma de hombre para ser el pariente redentor. 55. Ahora pueden ver que esto está en forma de actores. Por eso todo está en forma de parábolas, como están aquí, como bestias, animales, etc. Están en un drama. Y estos actores comenzaron en la primera edad de la iglesia porque era Cristo revelándose a las siete edades de la iglesia. ¿Entienden? Muy bien, ven, Cristo revelándose a sí mismo a las siete edades de la iglesia. Entonces, a través de estas edades de la iglesia se ha venido armando un tremendo enredo. Pero al final de las edades, el mensaje del séptimo ángel debe recoger todos estos misterios perdidos y entregarlos a la iglesia. Ven, ahora veremos eso. Pero no habían sido revelados en su condición verdadera. Ahora en los tiempos de la Biblia, los misterios estaban presentes y ellos vieron estas cosas suceder, así como lo vio Juan. Él dijo, hay un jinete del caballo blanco. Pero lo que es el misterio respecto a eso, hay un misterio que acompaña a ese jinete. Ahora lo que era, ellos no sabían, pero habría de ser revelado, pero habría de ser revelado después que el Cordero saliera del trono del Padre como intercesor y pariente redentor. Amén, gloria a Dios. Aquí voy a dejar caer una cosita. Ahora, si alguien llega a escuchar estas cintas, cualquier hombre puede hablar lo que le guste. Cada uno tiene el derecho a predicar lo que sea su convicción. Pero sí, ustedes saben, si un ministro no quiere estas cosas entre su gente, simplemente díganles que no le acepten. Pero yo, esto es aquí entre el pueblo al cual he sido enviado a predicar. Por lo tanto, tengo que revelar lo que es la verdad. La verdad, ven. Ahora, el Cordero, acá durante el tiempo de intercesión, él sabía que allí había nombres colocados allí desde antes de la fundación del mundo. Y mientras todos esos nombres no habían llegado a ser manifestados en la tierra, él tenía que quedarse allí como intercesor. ¿Entienden? Allí está perfectamente la predestinación. Ven, muy bien. Él tenía que quedarse allí porque él vino a morir por todos aquellos que Dios había ordenado para vida eterna. Ven, ven. Él los vio por su conocimiento previo, no por su propia voluntad. Su voluntad es que no se pierda ninguno, pero por su conocimiento previo, él ya sabía quién y quién no. Entonces, mientras faltara un solo nombre que no había sido declarado en la tierra, Cristo tendría que quedarse allí como intercesor para redimir ese nombre. Párrafo 60. Pero tan pronto como ese último nombre haya sido echado al cloro o blanqueador, allí terminarían sus días de intercesión. El que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Ven, entonces él deja el santuario y se convierte en tribunal de juicio. ¡Ay de todos aquellos que están fuera de Cristo en ese tiempo! Ahora, noten, pero estas cosas serán reveladas cuando el Cordero dejó su lugar de intercesión con el Padre. Ahora, eso está en Apocalipsis capítulo 5. Entonces él toma el libro de sellos, el libro de sellos, o sea, el libro sellado con los sellos, y los abre y los muestra. Vean, al final de la edad, después que la intercesión haya cesado, las edades de la iglesia han terminado. Él vino en la primera edad, la edad de Éfeso, se reveló y envió el mensajero. Fíjense bien lo que ocurre mientras avanzamos aquí. Está el plan. La primera cosa que sucede es un anuncio en el cielo. Primero, ¿qué sucede?
un sello es abierto. ¿Qué es? Se desenvuelve un misterio, ¿ven? Y cuando un misterio se desenvuelve, entonces suena una trompeta declarando una guerra. Una plaga cae y se abre una edad de la iglesia. ¿Ven? Ahora, ¿para qué es la guerra? El ángel de la iglesia capta el misterio de Dios, aun cuando no es revelado completamente. Pero al hacerlo, él capta este misterio de Dios y luego sale ante el pueblo después de que le es dado el misterio. Él sale ante el pueblo. ¿Qué hace allí? Él comienza a proclamar ese mensaje. ¿Y a qué da lugar? A una guerra espiritual. Entonces Dios toma a su mensajero juntamente con los elegidos de esa edad y los pone a descansar. Luego él deja caer una plaga sobre todos aquellos que rechazaron un juicio temporal. Y luego, después de todo eso, la cosa continúa y forman una denominación y dan lugar a denominaciones y usan las obras de ese hombre como punta de partida, como hicieron con Wesley y todos los demás. Y luego todo llega nuevamente a un enredo. Y luego llega otro misterio. ¿Y qué sucede? Llega otro mensajero a la tierra para otra edad de la iglesia. Ven. Y cuando él llega, la trompeta suena. Él declara la guerra. Ven. Y luego, ¿qué sucede? Al final, él es llamado de la escena. Y luego, cuando él ya no está, cae una plaga y los destruye. La muerte espiritual cae sobre la iglesia y se acaba ese grupo. Luego él continúa con otra. ¡Oh, es un plan magnífico! Párrafo 68. Hasta que llega al último ángel ahora. Él no tiene ningún misterio en particular, sino que reúne todo lo que se perdió en las edades anteriores, todas las edades que no fueron cabalmente reveladas. A medida que viene la revelación, entonces él revela esas cosas en su día. Si lo desean leer, allí está Apocalipsis 10, 1 al 4. Lo pueden captar. Muy bien, ven. El libro, él toma el libro de sellos y los abre y le muestra al séptimo ángel, porque los misterios de Dios es algo que le toca solamente al misterio del séptimo ángel. Acabamos de estudiar las siete edades de la iglesia. Y aún con la historia y probamos eso, ven, es él, el mensaje del ángel de la séptima iglesia. Bien, él revela todos los misterios del pasado, todo lo del pasado, Apocalipsis 10, 1 al 7, lo cual está por delante. Recuerden, en los días del séptimo ángel, cuando él esté tocando la trompeta del evangelio, él debe finalizar todos los misterios de Dios. 69. Por ejemplo, en las primeras edades de la iglesia, como veremos más adelante, salió una doctrina y primero llegó a ser un dicho, luego se convirtió en una doctrina, después se convirtió en un estatuto y finalmente llegó a ser una iglesia y así fue a través de la edad del oscurantismo. Luego de la edad del oscurantismo salió la primera reforma con Lutero y él trajo toda clase de cosas misteriosas que sucedieron durante esa edad, la iglesia. De la iglesia en ese tiempo, pero nunca lo terminó. Luego vino Wesley con la santificación, que era otra partecita, pero no la terminó. Dejó cabos sueltos por todas partes, como por ejemplo el rociar en vez del bautismo por inmersión. Y Lutero aceptó Padre, Hijo y Espíritu Santo en lugar de el Señor Jesucristo y cuántas cosas más. 72. Luego apareció la edad pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo y con eso se quedaron. Ahora ya no pueden haber más edades. Ya son todas. Esa es la de Filadelfia o ahora en la edad de la Odisea. Pero luego la hallamos en el estudio de las Escrituras que el mensajero a la edad viene al final de la edad. Cada vez. Pablo vino al final de la edad. Hallamos que Ireneo vino al final de la edad. Martín al final de la edad, Lutero al final de la edad católica. ¿Y qué? Wesley vino al final de la edad luterana y Pentecostés vino al final de la edad de la santificación con el bautismo del Espíritu Santo. 74.
y al fin de la edad pentecostal, de acuerdo a la palabra de Dios, y que Dios me ayude en esta noche para mostrarles que debemos recibir un mensajero que, que tomará todas esas cosas sueltas y revelará todo el secreto de Dios para el rapto de la iglesia. Amén. Párrafo 75. Y luego están por venir siete truenos misteriosos que ni están escritos. Correcto. Y yo creo que por medio de estos siete truenos serán revelados en los últimos días para reunir a la novia para fe de rapto, porque con lo que tenemos ahora no lo podríamos lograr. Hay algo, tenemos que dar otro paso, casi no podemos tener suficiente fe para la sanidad divina. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra. Y hallaremos eso más adelante, Dios mediante. Hallaremos dónde está escrito. 76. Luego el juicio de todos estos obradores de maldad. Vean, a través de las edades, estos sellos se han estado obrando, perdón, han estado abriendo hasta ahora cuando se abre el último sello. Y ahora, mientras han estado observando estos sellos y solo suponían, suponiendo en lo que hacían, pero ahora al final de las edades de la iglesia, todos estos obradores de maldad tomarán su lugar y entrarán a la tribulación. Todos estos obradores de maldad de los siete sellos que han estado obrando misteriosamente en la iglesia. Y en unos momentos veremos cómo obraron aún en el nombre de una iglesia. Ellos se autonombraron la iglesia. Vean ustedes si esto no es la verdad. Con razón he estado tan en contra de las denominaciones sin saber el por qué. Ven, ven. Párrafo 78. Ellos terminan. Ahora, todo esto comienza acá en una forma moderada y con el tiempo se fue empeorando hasta, y la gente entró en eso y dijeron, pues esto está bien, pero en los últimos días estas cosas son dadas a conocer y finalmente llegan a empeorarse tanto hasta que entran dentro del periodo de la tribulación. 79, el párrafo. ¿Y cómo puede un hombre decir que la novia de Cristo entra a la tribulación? Yo no entiendo eso. Ven. Ella más bien es tomada para no sufrir la tribulación. Si la iglesia ha sido juzgada y ellos mismos se han juzgado y han aceptado la sangre, ¿cómo puede Dios juzgar a un hombre que es perfecta y totalmente sin pecado? Usted dice, no hay tal persona. Todo verdadero creyente nacido de nuevo es perfectamente y absolutamente sin pecado ante Dios. Él no está confiando en sus obras, pero en la sangre de Jesús, donde ha sido depositada su confesión. Así nos dice la Biblia. Ven, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque no puede pecar. Primera de Juan 3:9. ¿Cómo podemos decir que alguien es un pecador cuando el cloro de la sangre de Jesucristo está entre él y Dios? Eso desparramaría el pecado hasta que no quedaría nada de ello. Ven. ¿Cómo puede la sangre pura de Cristo dejar pasar un pecado? No puede. Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. ¿Y cómo podríamos nosotros aún comenzar a pensar en ser perfectos? Pero Jesús lo ha requerido y si Jesús lo ha requerido así, Él también tiene que proveer la manera de lograrlo. Y así lo ha hecho por medio de su propia sangre. Ahora todo se revela, todos los misterios que han ocurrido en el pasado. Ahora el pensamiento aquí es en el tiempo del fin. Que los misterios que empezaron hace mucho tiempo y han venido a través de las edades de la iglesia serán revelados aquí en la apertura de los sellos, aquí en los últimos días, después que el tiempo de la intercesión casi ha cesado. En ese tiempo, entonces los juicios están reservados para los que están atrás. Ellos entran a eso. Y esto es después de que la novia haya sido tomada de la escena. 84. Leamos una escritura. ¿Les gusta apuntar las escrituras? Tomemos segunda de Tesalonicenses por un momento y vean esto por un momento. Es un cuadro tan hermoso.
Me gusta y vamos a ver. Sí, segunda de Tesalonicenses. Y deseo el segundo capítulo de segunda de Tesalonicenses y el versículo 7. Vamos a ver, segunda de Tesalonicenses 2:7. Pienso que allí es. Yo estaba escribiendo esto y estaba temblando y estremeciéndome. Ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es? ¿Quién al presente lo detiene? Ven, vean, un misterio, el misterio de iniquidad. Allá en la primera edad de la iglesia, aquí está Pablo escribiendo, diciendo que el misterio de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es algo que usted sabe bien que no debe hacer, pero de todos modos lo hace. Y Pablo dijo que hay tales en la tierra hoy, obradores de iniquidad. Oh, sí, estaremos llegando a... Leemos esa parte por un momento. Empecemos más arriba con el versículo 3. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. HOMBRO, hombre de pecado, el hijo de perdición, correcto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, perdonando pecados. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. 86. ¿Cómo quisiera haber estado sentado allí bajo alguno de sus enseñanzas? Ustedes también. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. No en aquel tiempo, ven, no en aquel tiempo, sino a su debido tiempo. Al abrir de ese sello, sabríamos exactamente lo que es. ¿Quién es este hombre de iniquidad? Este hombre de pecado, este individuo que está obrando iniquidad. Pero será revelado en su tiempo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Engañadores, ven, que engañan a la gente en distintas cosas, solo que hay quien, Dios, al presente lo detiene, hasta que él, la iglesia, Cristo la novia, a su vez sea quitada de en medio, y entonces será manifestado aquel inicuo. Párrafo 88. En el tiempo de la apertura del sello, a su tiempo, Pablo dijo, no en mi tiempo, sino en el tiempo cuando se manifieste, ven, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Veremos eso dentro de poco tiempo. El espíritu de su boca, vean lo que es, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Él, un hombre cuya obra es conforme a la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, engañando a la gente con iniquidad. Para los que se pierdan, estos no son la novia, sino los que andan buscando tales cosas, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Párrafo 91. Y Cristo es la verdad. Y Cristo es la palabra, pero ellos más bien desean un credo. Ven. Para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Allí está bien traducido porque lo busqué en el léxico y no es una mentira, sino la mentira. La mentira, la misma que le contó a Eva a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Qué tremenda declaración! ¡Qué cosa! Después de que la novia sea levantada, entonces este hombre de pecado se manifestará. Ella, la verdadera novia de Cristo, ha sido elegida de entre cada edad de la iglesia. Ahora el otro día hice la declaración. La novia podría subir a casa y no sabrán nada al respecto. Eso es verdad. Alguien me dijo, hermano Branham, pues ese sería un grupo muy pequeño. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, usted hable con él acerca de eso. Cuando ocho almas fueron salvas por agua, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Si en esta noche subieran 800 en el rapto, no se escucharía nada al respecto, ni mañana, ni pasado, ni nunca. Se irán y no se sabría nada al respecto. Todo continuaría igual.
¿Qué estoy tratando de decir? No estoy procurando darles un susto ni preocuparles. Yo quiero que estén atentos, estén listos, vigilando en todo momento. Dejen todas las boberías, entren en seriedad con Dios porque es más tarde de lo que piensan. Ahora recuerden, la novia verdadera. Párrafo 99. Ahora, hay una novia falsa. Vemos eso en Apocalipsis 17. Ella dice, yo no soy viuda y no tengo necesidad de nada. Apocalipsis 18, 7. Allí la pueden ver sobre la bestia bermeja y demás, sí, sobre la bestia. Párrafo 100. Pero la novia verdadera será formada de miles de personas, pero serán los elegidos de entre todas las edades de la iglesia. Cada vez que un mensaje salió y la gente lo creyó, yo lo acepto en toda la luz que era. Entonces ese número fue sellado hasta el día de la redención. ¿No predicó Jesús lo mismo cuando dijo, el clamor viene en la séptima vigilia? Esa es la última edad de la iglesia. Ven, y dijo, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Párrafo 102. Entonces llegaron a las vírgenes dormidas, se frotaron los ojos y dijeron, pues nos conviene a nosotras tener de aquel aceite también, quizás lo debemos tener. Y la novia real y verdadera, parada allí, dijo, apenas tenemos para nosotras, apenas tenemos suficiente para lograr entrar nosotras. No les podemos dar nada. Si desean de esto, pónganse a orar. Y mientras ellas andaban en eso, el novio vino y entró la novia, y luego el remanente. Aquellas que eran absolutamente virtuosas, la iglesia, fueron dejadas afuera. Y él dijo, habrá el lloro, el llanto y el crujir de dientes. Vean, ahora esos son los elegidos. Y cuando vino el clamor, he aquí el esposo viene. Entonces todos aquellos que durmieron a lo largo de las edades de la iglesia despertaron todos. ¿Ven? No es como muchas veces pensamos que Dios va a buscarse unos cuantos miles de personas solamente de esta edad para levantarlas. Son los elegidos de todas las edades. Por eso Cristo tiene que permanecer siempre el trono de mediación como un intercesor hasta que el último entre en la última edad. Y entonces estas revelaciones de todo lo que ha sucedido salen a la luz. Y el pueblo puede ver todo lo que ha sucedido. ¿Ven? ¿Entienden? Muy bien. Noten bien que los otros muertos, miembros de iglesia, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los miembros de las iglesias, los cristianos, la iglesia, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y entonces salen para presentarse ante la novia, correcto, ante el rey y la reina. Gloria. Una iglesia hoy día se llama la reina del cielo. La reina del cielo es la novia elegida de Cristo y ella viene con él. Daniel vio esto y dijo, millares de millares le sirven. Ahora, si se fijan en esa escritura en Daniel, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Recuerden, cuando él viene, viene juntamente con su novia. La esposa le sirve a su esposo y millares de millares le servían. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, Apocalipsis 20:12. Esta ya no es la novia, pues ella ya había subido y regresado para estar en el juicio de aquellas generaciones que rechazaron el mensaje del Evangelio. ¿No dijo Jesús, la reina del sur se levantará en juicio con los de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón? Y aquí, más que Salomón en este lugar, allí estaba el juicio. La reina de Sabá, del sur, estará allí en el juicio y su propio testimonio. Ni siquiera siendo judía, se levantará con aquella generación que si eran judíos y estos estaban ciegos y lo pasaron por alto. Pues lo estaban buscando, pero él vino en una forma tan sencilla que ellos completamente lo pasaron por alto. Y allí esa gran reina se humilló y vino y aceptó el mensaje.
Y él dijo, ella estará en el juicio para condenar a aquella generación. Entonces pueden ver siempre las tres clases. Está el libro del cual fueron juzgados los muertos. Está otro libro, el libro de la vida. Aquellos que tenían sus nombres en el libro de la vida. Dicen, pues si su nombre está en el libro de la vida, entonces todo está bien, ¿verdad? No, señor. Fíjense, Judas Iscariote tenía su nombre en el libro de la vida. Ahora dígame usted que esto está errado en San Mateo capítulo 10. Jesús le dio a sus discípulos el poder de echar fuera demonios y los envió para sanar los enfermos, los leprosos y levantar los muertos. Y salieron y volvieron. Y entre ellos estaba Judas. Echaron fuera demonios e hicieron toda clase de maravillas. Y volviendo le dijeron, aún los demonios se nos sujetan. Jesús le respondió, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y Judas estaba allí entre ellos. Pero, ¿qué sucedió? Cuando llegó el momento en que el grupo elegido habría de subir allá en el día de Pentecostés y verdaderamente recibir al Espíritu Santo, Judas entonces mostró sus colores. Él estará en el juicio. Párrafo 115. Entonces, los libros fueron abiertos y el libro de la vida fue abierto y toda persona fue juzgada según lo que estaba escrito. Ahora la novia está parada allí con Cristo para juzgar al mundo. No es que Pablo hablando a la novia dijo, o sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Bien, allí lo tienen. Los santos van a juzgar al mundo y tomar el dominio correcto. Usted dirá, ¿cómo será posible que un grupito como ese? Yo no sé cómo se va a lograr, pero él dijo que así será y para mí eso lo concluye, hasta donde yo sé. Ahora miren, ahora noten, los demás muertos, los miembros de iglesias, miembros de muertos, no volvieron a vivir hasta el fin de 1000 años. Y al cumplirse los 1000 años, todos ellos serán juntados. Ocurrió otra resurrección, la segunda resurrección. Y fueron juntados. Y Cristo y la iglesia, o sea, la novia, no la iglesia, sino la novia, Cristo y la reina, no la iglesia, allí estaban Cristo y la reina. Y estos serán separados como se separan las ovejas de los cabritos. Correcto, allí es donde aparecerán los miembros de las iglesias. Y si oyeron la verdad y la rechazaron, entonces, ¿qué les será dicho cuando el gran telón sea bajado y se despliegan allí hasta sus propios pensamientos, incluyendo lo que usted pensó al respecto? ¿Cómo se escapará usted cuando todo esté allí a plena vista en el telón de los cielos del gran televisor de Dios? Allí estarán sus propios pensamientos en rebeldía. Sus propios pensamientos hablarán en contra suya en aquella hora. Entonces, si usted dice una cosa y piensa otra, le conviene dejar de hacer eso. Mantenga sus pensamientos en Dios. Mantenga sus pensamientos puros y quédense en eso. Y siempre hable la misma cosa. No vaya a decir, pues yo no diré que lo creo, pero voy solamente para averiguar. Usted créalo. Amén. Noten bien. La razón por qué estos mueren es porque son purgados en las pruebas de la tribulación, porque en verdad no están bajo la sangre. Ellos así reclaman, pero no lo están. ¿Cómo pueden pasar por las pruebas para ser purificados cuando el cloro o la sangre de Jesucristo ha quitado todo síntoma de pecado? Y usted ya está muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios y sellada allí adentro por el Espíritu Santo. ¿De qué va a ser juzgado? ¿De dónde piensa recibir purificación? ¿De qué será purificado siendo que usted está perfectamente en Cristo sin pecado? ¿Para qué es entonces el juicio? Pero son aquellos que están dormidos, los cuales esa gente no puede entender. 121. Ahora, no le han hecho por muchos años, pero esta es la hora de la revelación. Ven, ven.
siendo revelado justamente en la venida de la novia, el último recorrido, las últimas cosas están llegando, amigos. Yo creo que estamos llegando al final. ¿Cuándo? Yo no sé, no les puedo decir, pero cualquier cosa, pero quiero vivir esta noche de tal manera que si fuera en esta noche yo estaría preparado. Ven, él puede venir aún en esta noche o puede ser que no venga por otros 20 años. Yo no sé cuándo vendrá, pero cuando sea, ahora. Puede ser que mi vida termine esta noche y en esa hora lo que yo haya hecho aquí, en esa hora se termina. Tendré que encontrarme con él en el juicio de la manera en que terminé aquí, de la manera que se inclina el árbol. Así también caerá. Recuerden que cuando ellos fueron a comprar el aceite, entonces, usted dice, espérense un momento, hermana Branca, yo no estoy muy seguro en cuanto a eso. Cuando ellos fueron a comprar el aceite y regresaron. La novia ya había partido y la puerta estaba cerrada. Ellas tocaron diciendo, déjanos entrar, déjanos entrar. Pero ya estaban en las tinieblas de afuera. Ahora, si desean un tipo símbolo de eso, miren en el tiempo de Noé. Dijo Jesús en referencia, ahora en el tiempo de Noé encontraron al arca. Pero fueron llevados por encima de él durante el tiempo del juicio. Pero ese no fue el tipo de la novia de Cristo. Enoch tipificó la novia. ¡Enoch! Noé puso a través de la novia. Pasó a través del periodo de la tribulación y sufrió. Y llegó a ser un borracho y murió. Pero Enoch caminó ante Dios por 500 años y tuvo un testimonio que agradó a Dios con fe de rapto. Y un día comenzó a caminar y empezó a subir por los cielos y se fue al hogar sin probar la muerte. Él nunca murió. Ese es tipo de nosotros que vivimos, que haremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a, no seremos impedimento a aquella misma clase de personas, los que durmieron. Los que durmieron por razón de la edad humana, en el estado de vejez humana, ellos murieron hace mucho, pero no están muertos, ellos están durmiendo, amén, están dormidos, no están muertos. Y la única cosa que necesitan es que el novio les despierte, sí, y nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque sonará trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Allí lo tienen. Ellos pasaron a través del período de la tribulación. ¿Cómo fue? Igual como Enoch. Ustedes saben que Noé vigilaba bien a Enoch. Porque cuando Enoch desapareció, entonces él sabía que el juicio estaba a la mano, empezó a mantenerse muy cerca del arca. Pero Noé no subió, solamente fue levantado un poquito y pasó por encima de las tribulaciones. Él fue llevado a través de la tribulación para luego sufrir la muerte. Ven, Noé fue llevado a través. Enoch fue trasladado sin ver muerte, un tipo de la iglesia siendo arrebatada juntamente con los que duermen para recibir al Señor en el aire, y el resto de la iglesia llevada por el período de la tribulación en lo personal. No puedo sacarle ninguna otra explicación a esto. Enoch fue arrebatado sin ver muerte. 130. Ahora, empecemos a estudiar un poco y llegar a nuestra lección. Si me quedo con eso. Nunca entraremos a este sello. Ahora noten bien. Tomemos ahora porque probablemente mañana o pasado veremos una trompeta de vez en cuando, porque la trompeta suena al mismo tiempo que los sellos. Es la misma cosa, comienza en la edad de la iglesia, es la misma cosa. Ven. Párrafo 131.
abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. El precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre mis amados hermanos. Vamos a continuar. Párrafos 131 dice: ahora, una trompeta siempre indica una guerra o disturbio político. La trompeta, un disturbio político, y eso causa guerra. Cuando uno se envuelve en la política y lo enreda todo, como tenemos hoy en día, entonces tenga mucho cuidado, porque una guerra está a la mano. Pero vean, los reinos todavía le pertenecen a Satanás. Él aún tiene esta parte en sus manos. Porque es redimido por Cristo, pero él está haciendo la obra de pariente redentor, obteniendo sus súbditos hasta que el último que tiene su nombre en el libro la haya recibido y haya sido sellado. ¿Entienden bien? Amén. Entonces él viene de su trono. El trono de su padre se presenta y toma el libro de la mano de Dios, quien está sobre el trono, y reclama sus derechos. La primera cosa que hace es llamar a su novia. ¡Amén! Luego, ¿qué hace? Toma a su enemigo. Satanás lo ata y lo echa en el fuego juntamente con todos los que le siguieron.
Ahora, recuerden, no fue Rusia, no. El anticristo es una persona muy sagaz, fíjense bien. Y verán cuán sagaz es tan inteligente. Sí, señor, solamente el Espíritu Santo puede excederle. Noten, trompetas significan disturbio político y guerras. En San Mateo 24, Jesús habló acerca de esto. Dijo, oirás de guerra, oiréis de guerra y rumores de guerra a lo largo de todo. ¿Ustedes recuerdan de Jesús diciendo eso? Guerras y rumores de guerras, guerras y rumores de guerras. Todo esto seguirá así hasta el final. Ahora eso es trompetas sonando. 136 del párrafo. Ahora, cuando lleguemos a las trompetas, tomaremos cada una de esas guerras y así mostrarles que siguieron esas iglesias. Y les mostraré que siguen estos sellos. Guerras y rumores de guerras, pero trompeta significa disturbios políticos. Mientras que los sellos tienen que ver con disturbios religiosos, ven, se abre un sello y es depositado un mensaje. Y luego la iglesia siempre está tan establecida en sus propias formas políticas y tantas más cosas y todos sus dignatarios. Y entonces cuando el mensaje genuino es entregado, el mensajero sale y les da una buena sacudida. Correcto. Es un perturbio religioso cuando se abre un sello. Esto es lo que ha sucedido. Sí. Se ponen a reposar en Sion. La iglesia se acomoda bien y lo tenemos todo bien. Como la iglesia de Inglaterra estaba bien acomodada. La iglesia católica estaba bien acomodada cuando de repente luego Lutero se armó un disturbio religioso. Sí, señor, seguro la iglesia desvió con Zwinglio y de Zwinglio pasó por varios días hasta Calvino. Y después de un tiempo la iglesia anglicana se acomodó y estaba reposando. Cuando luego Wesley hubo un perturbio religioso, correcto, ven. Siempre significa un disturbio religioso. Ahora, el sello. Leamos un poco. Deseo llegar a esto. Lo leeremos. Me pongo a hablar y yo y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. ¿Qué sucedió? Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno. Oh, cómo quisiera tomar mi tiempo en eso por unos momentos. Confío que todas las personas que conocen estas cosas y están esperando la consolación del Señor, ahora se pongan a estudiar muy detalladamente y allá por medio de las cintas también se pongan a pensar de esto. Lo primero que sucede cuando el Cordero abrió ese primer sello fue que rugió un trueno. Ahora, eso tiene un significado. Es significante. Tiene un significado. Es algo, nada sucede sin que tenga algún significado. Muy bien, un trueno rugió. ¿Qué habrá sido aquel trueno? Leamos un poco, abramos en Mateo. No, primero abramos en San Juan. San Juan capítulo 12 y mantengan eso. San Juan el capítulo 12 y empezando con el versículo 23 de San Juan 12. Ahora, escuchen bien. Entonces ya no tendrán que estar dudando de lo que puedan ser. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Vean, eso allí es al final de una edad. Su ministerio estaba terminando. Ven, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué de la hora ha llegado cuando su novia ha de ser arrebatada? ¿Qué? La hora ha llegado cuando el tiempo no será más. El ángel está listo para poner un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, con el arco iris sobre su cabeza y decir, el tiempo ha terminado. Y además, él levantó su mano y juró que el tiempo no será más cuando esto suceda, cuando esto sucedió. ¿Cuán perfecto es esto? Una declaración jurada para la iglesia. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará.
Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. Usted dirá, pues, él llegando al fin del camino y tuvo problemas. ¿Qué piensa usted cuando alguna gran cosa espiritual ocurre? Le molesta y dice, ¿qué cosa? Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para todo he llegado a esta hora. Padre, gloria a tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Entonces, cuando el Cordero tomó el libro y abrió ese primer sello, Dios habló desde su trono eterno para decir lo que era ese sello que habría de ser revelado. Pero cuando le fue mostrada a Juan, estaba en forma simbólica. Cuando Juan lo vio, todavía era un misterio, porque ni aún fue revelado en ese momento. No puede ser revelado hasta lo que él habló aquí respecto al tiempo del fin, pero vino en forma simbólica. Cuando hubo tronado, recuerden, un ruido fuerte como de trueno es la voz de Dios. Así nos dice la Biblia, un estruendo de trueno. Ellos pensaron que era un trueno, pero era Dios. Él lo entendió, porque le fue revelado a él. Ven, fue un trueno. Y noten, fue abierto el primer sello. Cuando el primer sello fue abierto en la forma simbólica, hubo un trueno. Entonces, ¿qué cuando es abierto en su forma real? Hubo un trueno tan pronto el Cordero abrió el sello. ¿Y qué fue revelado? No reveló todo de una vez. Primero estaba con Dios, luego está en un símbolo, y luego fue revelado tres cosas. Ven. Venía procediendo desde el trono. Primero no puede ser visto ni oído ni nada. Estaba sellado. La sangre del cordero pagó el precio. Y cuando él lo habló, hubo un trueno y a la vez salió un jinete sobre un caballo blanco y todavía era un símbolo. Ahora, fíjense bien. Él dijo que sería dado a conocer en los últimos días, pero aparece en símbolo de iglesia. Iglesia, ¿lo entienden? Amén. Esto viene en un símbolo de una iglesia y saben que hay un sello. Pero lo que es todavía no lo saben porque es un jinete sobre un caballo blanco. Y solo será revelado en los últimos días cuando el sello sea realmente abierto. ¿Abierto para quién? No para Cristo, sino para la iglesia. Noten bien ahora, ¿qué cosa? Eso me hace temblar. Yo espero que la iglesia en verdad entienda esto. Quiere decir usted aquí, le voy a llamar novia para que entiendan. La voz es un trueno. ¿De dónde vino la voz? Vino del trono de donde el Cordero acababa de salir como intercesor. Ahora está presente para tomar su posición y sus derechos. Pero el trueno vino de adentro del trono y rugió hacia afuera. Y el cordero estaba parado acá afuera. El trueno procedió de donde el cordero había venido. Él había venido del trono de su padre para tomar su propio trono. Gloria, amigos, no se les vaya a escapar esto. Como cristianos, todos sabemos que Dios les juró a David que levantaría a Cristo para sentarse sobre su trono y le daría un reino eterno aquí sobre la tierra, y lo hizo. Y Jesús dijo, al que venciere al anticristo y todas las cosas del mundo, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ven. Ahora, algún día, Él se levantará del trono del Padre y tomará su propio trono. Ahora, Él viene para llamar a sus súbditos. ¿Cómo los va a reclamar? Él ya tiene el libro de la redención en su mano. ¡Gloria! Siento cantar un himno. El Cordero ha de llevar a su esposa en bodas ya, a su lado en el cielo a morar. Vean esto. ¡Qué glorioso ha de ser!
Santos miles juntos ver, con Jesús irán por siempre a gozar. ¡Oh, qué cosa! Hablamos ahora de estar sentados en lugares celestiales, pero ¿cómo será entonces si podemos sentirnos de esta manera santos aquí en la tierra, aún antes que ocurra el rapto? Y estando en esta condición ahora y nos gozamos, parados junto a las paredes y parados en la lluvia, solamente para oír esto. ¿Cómo será cuando le veamos a él sentado allí? ¡Oh, será un tiempo sumamente glorioso! Él dejó el trono del Padre y se presentó para su Hijo para ser. Él es el Hijo de David. Eso es lo que Israel pensó que él haría ya entonces. Acuérdense de la mujer sirofenicia, la cual dijo, Hijo de David. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Dijo, Hijo de David. Y Jesús conociendo el plan, pero ellos no lo conocían. Por eso trataron de forzar la situación para que él tomara el trono. Y aún Pilato le hizo aquella pregunta. Pero él le dijo, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían. Pero mi reino es de arriba. Pero dijo, cuando vayan a orar, oren de esta manera, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. ¡Cuán glorioso es esto! Párrafo 160. Salió del trono del Padre para tomar su propio trono. Él ahora ha venido de su propia. Él ha venido de su obra como intercesor para reclamar su propio trono y sus súbditos redimidos. Con ese propósito salió del trono. Entonces es cuando aquel ser, como un león, le dijo a Juan, ven y mira, fíjense bien, ¿lo están leyendo? Abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno. Ya saben lo que eran los cuatro seres vivientes. Ya los estudiamos. Uno era como un león, uno como un becerro y uno como un hombre y otro como un águila. Ahora, este primer ser viviente dijo, vean, cada vez había un ser viviente distinto hasta que pasaba cada uno de los cuatro jinetes. Hay cuatro seres vivientes y cuatro jinetes. Noten también que cada ser viviente anuncia algo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a entrar en detalles para comprobar cuál es Mateo, Marcos, cuál es Marcos, Marcos, cuál es Juan. Cada uno mientras salían, uno de los seres vivientes, decir, ven y mira. Él oyó el ruido como de un trueno y uno de los seres vivientes le dijo, ven y mira. En otras palabras, aquí estaba el cordero. Y Juan estaba allá a lo lejos viendo todo esto transcurrir. El cordero salió del trono como que había sido inmolado, todo ensangrentado. Él fue el único hallado digno. Y cuando él tomó el libro, entonces fue cuando todos comenzaron a gritar y clamar y emocionarse porque vieron que la redención estaba pagada. Ahora, él había llegado para reclamar lo suyo, entonces él tomó el libro y estando parado allá ante Juan, arrancó y abrió el sello. Jaló hacia abajo el sello. Y cuando jaló el sello, se oyó por todo el lugar el estruendo de un trueno. Y cuando hubo el estruendo del trueno, no hay duda que Juan quizás saltó al aire cuando rugió el trueno. Amén. Y luego uno de los cuatro seres vivientes dijo, ahora ven y mira lo que es, lo que está revelado debajo de aquí. ¡Oh, qué tremendo! Juan, escribe lo que ves. Entonces Juan se acercó para ver lo que era. Juan se acercó para ver lo que dijo el trueno. Entonces es cuando esta criatura le dijo a Juan, ven y mira lo que es el misterio debajo del primer sello, el trueno. La voz del Creador lo ha pronunciado. Ahora, él debe saber lo que estaba allí. Ven, ¿qué cosa? Pero piensen, él escribió esto. Pero cuando empezó a escribir aquellos otros siete truenos, le dijo, no lo escribas. Él tenía comisión de escribir todo lo que viera. Pero cuando tronaron estos siete truenos de Apocalipsis 10, entonces le fue dicho, no escribas nada de esto. Estos son misterios. Aún no sabemos lo que son, pero la opinión mía es que serán revelados ya muy pronto. Y cuando eso ocurra, eso impartirá fe para esa gracia de rapto, para esa iglesia, para poder salir. Ven. Hemos considerado todo lo que sabemos, todas las dispensaciones.
Y hemos visto todas estas cosas, hemos visto los misterios de Dios y hemos visto la gran unificación de la novia en los últimos días. Sin embargo, todavía hay algo allí que no podemos ver claramente, hay algo allí. Pero me imagino que cuando esos misterios empiecen a manifestarse, Dios dijo, detengamos esto, yo revelaré esto en aquel día. Juan, no escribas esto porque tropezarán con ello, déjalo pasar. Pero yo lo revelaré en aquel día cuando sea necesario hacerlo. Ahora, no tronaron en vano. Recuerden, como la gotita de tinta, todo tiene un propósito, todo es por una causa. Pero noten que el Creador pronunció estas cosas y él oyó esta voz y fue a ver. Pero ahora el Cordero está mostrándole a Juan en forma simbólica de escritura eclesiástica, por ejemplo, para que la iglesia sepa lo que debe escribir, le muestra y le dice, ahora, no digas exactamente lo que esto es Juan, no vayas a decir, esto es así, esto es lo que está bajo el séptimo sello, no lo digas así, si le digo esto a Juan, entonces todo el plan a través de las edades se echará a perder, es un secreto, bien. Él simplemente quiere. ¡Es su venida! Él dijo, nadie sabrá cuándo vengo. Simplemente vendré. Ven, ven. Eso es todo. No es negocio mío saber cuándo, solamente me toca estar preparado. Entonces dijo, entonces Juan salió y pensó, ahora lo voy a ver. ¿Y qué hizo cuando Juan salió? ¿Qué fue lo que Juan tenía que hacer? Tenía que escribir estas cosas para las edades de la iglesia. Eso es lo que debía hacer. Escribirlo para las edades de la iglesia. Escribe lo concerniente de estos siete candeleros que viste allá en el principio. Escribe a cada iglesia y diles lo que ves. Muy bien. Entonces se oyó el trueno y Juan sabía que era la voz de Dios. Entonces el ser como león dijo, ven y mira lo que es. Y Juan tomó su pluma para escribir lo que iba a ver. Ahora, él no vio completamente lo que era, ni lo entendió cabalmente, pero lo que él vio era lo que Dios estaba enviando a la iglesia por un tiempo. Ahora, él siempre hace esto. Él lo hace claro cuando es el tiempo de hacerlo claro. Pero él no lo hizo claro allá entonces. ¿Por qué? Porque lo iba a mantener como secreto hasta la última edad. Y el sonar del mensaje del último ángel era para juntar estos misterios. ¿Ven? No lo aclaró. Pero lo que Juan vio, él solo vio un caballo blanco salir con un jinete. Y eso fue lo que escribió, eso es lo que fue dicho. Ven y mira. Así que Juan fue para ver lo que podía escribir para la iglesia y al mirar vio un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, el cual salió para conquistar y le fue dado una corona. Y eso es todo lo que Juan vio y eso fue lo que escribió. Ahora todo esto está en símbolos, así es como la iglesia lo ha recibido. Pero con la promesa de que en el último día él lo revelaría, mostraría lo que es, que Dios nos ayude a entender edades de la iglesia, pero esto no sería dado a conocer completamente hasta el mensaje del ángel de esta última edad de la iglesia. Noten, él comienza. Este mensajero de la séptima edad de la iglesia, si se fijan, no da comienzo a una denominación como hicieron los demás. Recuerden, él no comienza. No se darán cuenta de que está en contra de tales cosas. Estaba Elías en contra de esas cosas? Ciertamente. ¿Estaba Juan el Bautista con el espíritu de Elías en contra de eso? ¿Qué clase de espíritu tenía Elías? Él tenía, nadie sabe mucho en cuanto a Elías, solamente era un hombre, pero era un profeta. Fue aborrecido y cuando llegó a la escena, en el mero tiempo de la popularidad de Israel, cuando todos se habían vuelto mundanos. Él apareció y censuró a las mujeres. Sí, señor, seguro. Y él amaba el desierto. Esa era su naturaleza.
Entonces aquella gente debió haber reconocido cuando aquel individuo apareció con el mismo espíritu, apareció por allí. Este Juan no vino bien vestido como las personas de importancia, como dijo anoche, de los que ocupan de besar a los niñitos, unir los matrimonios, enterrar a los muertos, etc. Pero este hombre salió del desierto. ¿Qué era? Él amaba el desierto. Otro detalle fue de que odiaba las denominaciones. Dijo, no empiecen a decir, nosotros pertenecemos a esto o aquello, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Él no era un transigente. No podían. Dijo, ¿saliste a ver una caña que es meneada del viento? Así no era Juan. No, señor. ¿Qué otra cosa hizo? Le habló a Herodías, igual como Elías le habló a ese Jezabel. Vino directamente ante Herodes y le dijo, no te es lícito entenderla. Por causa de eso, ella mandó a degollarlo. Bien, trató de quitar a Eliseo. El mismo espíritu que estaba en Jezabel estaba en aquella mujer. Y lo mismo está en la iglesia jezabelina de hoy. Lo mismo. Ahora noten bien la gran enseñanza que hallamos aquí. Y ahora, parece que aquella gente lo hubiera reconocido. Juan comenzó a darles duro y parece que esa gente hubiera reconocido que ese era el espíritu de Eliseo. Debieron haber entendido porque eso era. Ahora, y hemos visto en el estudio de las edades de la iglesia y según las escrituras que no nos prometió, que nos es prometido un retorno de ese mismo espíritu antes del tiempo del fin. Es la verdad. Amén. Ahora, vean bien la naturaleza de ese espíritu. Él no dará comienzo a otra edad de la iglesia como sucedió con Lutero, Wesley y los demás. Él no fundará otra iglesia, pues no quedan más edades. Ven, no habrá otra. Entonces él tiene que estar en contra de tales cosas porque su espíritu será igual como fue el de aquellos. Es el mismo espíritu. Como dije anoche, le agradó a Dios usarlo tres veces. Tres es el número de Dios, no el dos, sino el tres. Ya lo usó dos veces y ahora lo va a usar de nuevo. Él lo dijo, lo prometió. Ahora noten, cuando lo hizo, él no fundará otra denominación porque la edad de la iglesia de la Odisea es la última edad y el séptimo ángel, el cual es el mensajero a la séptima edad de la iglesia, es el hombre indicado que revelará por el Espíritu Santo todas estas cosas misteriosas. Eso va. ¿Cuántos estuvieron presentes anoche? Déjenme ver las manos. Entonces no le tendré que leer de nuevo. Ustedes saben en dónde están, en el capítulo 10. Muy bien, muy bien. Los reformadores llegaron para reformar la edad de la iglesia que había caído previo a ellos. Y luego, después que viniera el reformador y formara la edad de la iglesia de donde estaba, porque se había deslizado al mundo. Entonces allí cada uno comenzó una nueva edad de la iglesia. Siempre ha sido así. Siempre nosotros ya lo estudiamos detalladamente. Bien. En otras palabras, aquí había sido una edad católica de la iglesia. De la iglesia católica romana viene Lutero, un reformador. Es llamado un reformador. ¿Y qué hace? Comienza allí mismo a martillazos. Y al hacerlo, él protesta a la iglesia. Y de repente, ¿qué hace? Edifica lo mismo que vino a demoler otra iglesia. Luego tiene otra edad de la iglesia. Luego, de repente, aquí viene. La edad de la iglesia está en un enredo. Entonces aparece Juan Wesley, otro reformador, ven, y edifica otra edad de la iglesia. ¿Pueden ver lo que estoy diciendo? Allí empieza otra edad de la iglesia. Ellos todos fueron reformadores. Noten bien, este mensajero de la última edad de la iglesia no es un reformador. Él es un profeta, no un reformador. Muéstreme usted dónde un solo profeta dio principio a una edad de la iglesia. No, es un reformador, él es un profeta. Los otros fueron reformadores, pero no profetas. Si hubieran sido profetas, la palabra de Dios viene al profeta, pero eso fue que continuaron con el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y tantas otras cosas, porque fueron reformadores en vez de profetas. Sin embargo, fueron grandes hombres de Dios que reconocieron la necesidad del día en que vivieron. Y Dios los ungió y los envió para deshacer esas cosas erradas.
Pero la plenitud de la palabra de Dios no llegó a ellos porque no fueron profetas, sino reformadores. Pero en los últimos días tendrá que ser un profeta para tomar todos los misterios de Dios, para traernos de vuelta, porque los misterios únicamente son conocidos por los profetas. Entonces esta persona tiene que venir. ¿Ven lo que digo? Él no puede ser un reformador, tiene que ser un profeta porque tiene que ser alguien dotado y puesto allí para captar la palabra. Ahora, los reformadores reconocían que algo andaba mal. Lutero sabía que el pan no era el cuerpo de Cristo, por lo tanto predicó, el justo por la fe vivirá. Y ese fue su mensaje. Entonces cuando vino Juan Wesley, él vino que existía la santificación. Así que predicó la santificación y ese fue su mensaje. Ven, los pentecostales trajeron el mensaje del Espíritu Santo y otras cosas. Pero en los últimos días, en esta última edad, el mensajero no viene para comenzar una reforma, pero viene para tomar todos los misterios que los reformadores no concluyeron y juntarlos y resolverlos para el pueblo. Permítame leer esto de nuevo. Me suena tan bien. Yo me gusta leerlo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Nosotros vimos lo mismo, lo cual es Cristo. Y sabemos que Cristo siempre es el mensajero a la iglesia. Él es llamado columna de fuego, el ángel del pacto y así por el estilo. Tenía en su mano un librito abierto. Ahora, para esto, los sellos ya habían sido abiertos. Los estamos abriendo ahorita, pero aquí la cosa está abierta. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. ¡Qué cosa! Era algo completo. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo, Juan, iba a escribir. ¿Escribir qué? Pues los que habían pronunciado. Pero oí una voz del cielo, Dios, que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. No las escribas. No las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Fíjense bien, no se les escape esto mientras seguimos, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, este último ángel, un ángel terrenal, este ángel acá bajó del cielo, no fue el primer, porque él vino del cielo. Pero aquí él está hablando de la voz del séptimo ángel, el cual ángel significa mensajero, cualquiera sabe eso, y es el mensajero a la edad de la iglesia, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio, siete sellos, todos los misterios de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio entero es desenvuelto. Ese es el misterio de ese ángel. Ven, será tan sencillo que la gente lo pasará por alto. Pero será perfectamente vindicado, será conocido perfectamente. Ven, todo aquel que lo quiera ver, lo podrá ver. Ven, correcto para aquellos. Jesús dijo, como dijo Juan vino, perdón, dijo cuando vino. Dijo, teniendo ojos no podéis ver, así lo dijo Isaías. Ven, y teniendo oídos no podéis oír. Entonces hallamos que eso me espantó. Miré allá al reloj y pensé que ya eran las 10, pero tengo. Todavía falta algo para que sean las 9. Muy bien, ahora vamos a ver esto en detalle. Noten bien, ¿qué cosa? Sigamos. No digas, yo amo esto. Otros reformadores, pero al ser grandes hombres de Dios, vieron la necesidad de su propio día y trajeron una reforma. Pero Apocalipsis 10 dice que su mensaje sería para revelar, no para reformar. Revelar los secretos. Revelar secretos es la palabra en el hombre. El Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de todas que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ven, este hombre no es un reformador, es un revelador. ¿Revelador de qué? Los misterios de Dios, donde las iglesias lo tienen todo enredado. Él vendrá a la escena con la palabra de Dios y revelará estas cosas. Amén. Párrafo 206. Porque a Él le toca restaurar la fe de los hijos nuevamente a los padres,
La fe original de la Biblia debe ser restaurada por el séptimo ángel. Ahora, oh, ¿cómo amo esto? Todos los misterios de los sellos, de que los reformadores no entendieron cabalmente. Bien, ahora vean Malaquías 4 por un momento. Pues anótenlo, él es un profeta y restaura la fe original de los padres. Ahora estamos esperando que esta persona aparezca en la escena. Él será tan humilde que millones de millones, pues habrá un grupo pequeño que lo entenderá. ¿Ustedes se acuerdan el otro día cuando Juan estaba por venir y fue profetizado como el mensajero que vendría antes de la venida de Cristo? La voz de uno que clama en el desierto. Malaquías lo vio. Miren, el capítulo 3 de Malaquías, la venida de Elías que habría de venir y precursar la venida de Cristo. Usted dirá, oh, no, no, hermano Branham, es el capítulo 4. Me dispensa que lo contradiga. Párrafo 209. Jesús mismo dijo que era el capítulo 3. Ahora vean, vean San Mateo el capítulo 11 y el versículo 6. Él dirá esto, el capítulo 11, 11 creo que es el versículo 6, el 4, 5 y 6. Por allí, él dijo, si podéis recibirlo, hablando de Juan, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Ahora lea Malaquías 3. Algunos tratan de aplicarlo a Malaquías 4. No, señor, eso no es. Párrafo 210. Noten, Malaquías 4, al presentarse ese mensajero, entonces el mundo será completamente quemado y los justos en el milenio hollarán las cenizas de los malos. Así que pueden ver, si aplican a que ese fue el allá, entonces la Biblia diría algo que no es cierto. Hemos pasado por 2000 años y el mundo todavía no se ha quemado. Y los justos de aquí viven todavía. Así que eso tiene que ser en el futuro. ¡Qué cosa! Si estudian acá en Apocalipsis y ven lo que el mensajero al final de esta edad debe hacer, entonces podrán ver lo que es. Él tiene que ser un profeta. Él tiene que unir todas estas cosas que los reformadores no vieron y colocarlos en orden. ¿Cómo puede San Mateo 2:19 comparar con Hechos 2:38 sin la revelación espiritual de Dios? ¿Cómo pueden estas personas decir que los días de los milagros han pasado y tantas cosas sin revelación de parte de Dios? Es la única forma como lo sabrán para saber si es verdad o no. Ven, pero es que han pasado por los seminarios. Ojalá tengamos tiempo para entrar en eso. Deseo apurarme porque no quiero tenerlos aquí más de una semana. Ustedes saben lo que quiero decir. En la apertura de estos sellos, tengo un día y quisiera tener oración por los enfermos en ese día, si me fuera posible. Ahora, miren, Malaquías 4 es un profeta y restaura la fe original de los padres. En el tiempo del fin, cuando venga el periodo de la tribulación, ahora aquí hay algo por el cual vamos a retroceder por un momento, con respecto a los 3 años y medio, o más bien la semana 70 de Daniel, la última parte de la semana 70 de Daniel, que son 3 años y medio. Ahora, ¿cuántos se acuerdan de eso en las edades de la iglesia? Amén. Ven, 70 semanas están determinadas, Daniel 9, 24. Miren, cuán perfecto fue aquello. Dijo, vendrá el Mesías y será quitada su vida en sacrificio a la mitad de la semana. Entonces hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces todavía quedan 3 años y medio reservados para la doctrina mesiánica para los judíos. Y Dios no trata con los gentiles y los judíos al mismo tiempo. Él lidiaba con Israel como una nación, pero con los gentiles individualmente. Él no ha llamado a los gentiles para su novia, sino que llamó a un pueblo de entre los gentiles. Ven, ahora, él lidia con Israel como una nación. Y ahora misma ella está allí como una nación. Hoy recibí una carta de Pablo. Pablo, voy, pues. Y me estaba diciendo, dijo, hermano Branham, es la pura verdad. Estos judíos todavía se sienten un poco raro con los gentiles, a pesar de todo lo que ha transcurrido. Cierto, así será, así debe ser. Martín Lutero hizo una proclamación diciendo que todos los judíos debieran ser echados fuera y sus edificios quemados porque todos eran anticristo. Ven, Martín Lutero hizo estas declaraciones en sus escritos. Entonces vino Hitler y dio cumplimiento a lo que había dicho Martín Lutero. ¿Por qué diría así Martín Lutero? Porque era un reformador, no un profeta. Dios en aquel profeta Balaam bendijo a Israel, diciendo, cualquiera que te bendijere será bendito y el que te maldijere será maldito. ¿Cómo puede un profeta negar lo que ha dicho otro profeta?
No puede ser, tienen que estar en armonía, ven. Pero por esa razón clasifican. Miren, Alemania está supuesta a ser una nación cristiana. Y luego la manera como trataron a los judíos. Estos todavía tienen, como quien dice, el palo en el hombro. Y con razón, pero recuerden, y si hubiera ju algún judío sentado aquí hoy, no se preocupen, su día viene. Dios no puede olvidarse de ellos. Ellos fueron cegados para nuestro beneficio. Ustedes saben, él le dijo al profeta. El profeta clamó y dijo, ¿te olvidarás de Israel? Le respondió, toma esta vara de medir y dime qué altura tienen los cielos. ¿Cuán profundo es el mar? Él dijo, no puedo medirlos. Le respondió, tampoco puedo olvidar a Israel, ese es su pueblo, sus siervos. Y los gentiles solo son unos pocos tomados para formar su novia. Exactamente, esa es la novia. Ahora, las 70 semanas fueron determinadas perfectamente como lo dijo Daniel, que el Mesías vendría y sería cortado en la mitad de la semana. Y Jesús profetizó 3 años y medio. Ahora, a la mitad de estos 3 años y medio de Daniel, a la mitad, él fue quitado. Pero ahora, la última parte es el periodo de la tribulación. ¿Dónde está la iglesia gentil? Oh, esto es tremendo. Ahora, no vayan a. La novia entra con el novio y después del milenio camina sobre la ceniza de los malos. Permítanme mostrarles algo aquí mientras tenemos esto en mente. Veamos lo que dice la Biblia y no podemos negar que esta es la palabra de Dios. Si lo hacemos, entonces somos paganos. Tenemos que creerla. Usted dice, no la entiendo. Yo tampoco, pero estoy esperando que Él la revele. Miren, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, como los americanos y demás semejantes, y todos los que hacen maldad serán stop, serán quemados, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Cómo puede uno decir que hay un infierno eterno en eso? Vean. Son los últimos días cuando estas cosas están siendo reveladas. No hay lugar en la Biblia que diga que el infierno es eterno. Así que para poder estar en un infierno eterno, uno tendría que tener vida eterna para permanecer allí. Hay una sola forma de vida eterna y eso es por la cual estamos luchando. Todo lo que tiene principio tiene fin. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles y será consumido y aniquilado. Correcto, ven. Pero cuando esto suceda, no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre será el sol de, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Dónde estarán los malos después de la tribulación? En ceniza. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. Aquí está terminando el Antiguo Testamento de esta manera. Y ahora tenemos el Nuevo Testamento terminando con la misma cosa. ¿Cómo lo puede usted evitar? No se puede. Miren. Les enviaré el profeta Elías antes de que venga ese día. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Allí lo tienen. Esa es la palabra del Señor. Él lo prometió. Tiene que venir. Y ahora, si notan cómo sucede esto ahora, todo esto, es hermoso cómo Dios lo hace. La novia sale con el novio y. Y después de eso los malos son quemados con fuego inextinguible. Y después que la tierra haya sido purificada, se reproducirá a sí misma. Todas las cosas tienen que seguir ese proceso, pasar por un tiempo de purificación. Las aberturas volcánicas brotarán en ese gran tiempo final y la tierra se reventará por todos lados y todos estos sumideros de pecado y demás cosas sobre la tierra serán destrozados hasta no quedar nada. Serán quemados con un fuego tan ardiente que será como aquel cloro que destinó el color de la tinta a su creación original. Así será de ardiente el fuego de Dios que tornará
todas estas cosas tan inmundas otra vez a su condición original. Cuando Satanás y todo el pecado será quemado y todo, y entonces todo aparecerá igual de hermoso como fue en el huerto del Edén, correcto. Oh, esa hora tan tremenda está próxima. Durante el tiempo de la tribulación, aquí está lo que quiero que noten. Una cosita que he dejado caer aquí. Durante este periodo de la tribulación, después de la novia haya sido levantada y la iglesia pasa por ese tiempo de tribulación, entonces es cuando los 144.000 son llamados por los dos testigos de Apocalipsis 11. Ahora, fíjense bien, ellos profetizarán 1260 días vestidos de cilicio. Ahora, sabemos que este calendario romano tenemos a veces 28 días y otras veces 30 y 31 días, pero en realidad el calendario tiene 30 días para cada mes. Correcto. Y tomando 100, 1260 entre 30 y vean el resultado, 3 años y medio. Exactamente. Ese es el tiempo destinado para que el mensaje mesiánico sea predicado a Israel como sucedió allá cuando él vuelve y se da a conocer en el símbolo que cuando viene. Cuando Josué fue levantado a otro país y fue rechazado por sus hermanos porque era... Repito esto, cuando José fue llevado a otro país y fue rechazado por sus hermanos porque era un hombre espiritual, él podía ver visiones e interpretaba los sueños. Y al hacerlo, fue llevado a otro país y vendido por casi 30 piezas de plata. Tipificó exactamente a Cristo porque era el espíritu de Cristo que estaba en él. Noten, entonces lo que sucedió. Y noten que cuando hizo esto fue echado en la cárcel y un hombre fue salvo y el otro perdido. Exactamente como sucedió con Jesús cuando estuvo encarcelado sobre la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro perdido. Exactamente. Fue echado en el sepulcro, supuestamente muerto. Luego fue sacado y ascendió hasta la diestra de Faraón, a tal grado que nadie podía ver a Faraón sin primero ver a José. Jesús está sentado a la diestra de Dios y nadie puede venir al Padre sino por el Hijo correcto. Y noten que cada vez que José salía, cuando José se levantaba de la diestra de ese trono, fíjense bien, gloria, allí estaba sentado José a la diestra de Faraón. Y cuando José se levantaba para irse de ese trono, tocaban la trompeta, todos de rodillas, aquí viene José. Y cuando el Cordero sale de aquel trono, cuando su obra como mediador haya cesado, y él deja el trono allá y toma el libro de redención y sale. Toda rodilla se doblará. Allí está. No Dios. Y José, rechazado por sus hermanos, le fue dado una esposa gentil. Potifar le había dado, o sea, Faraón le dio una esposa gentil y por ella tuvo hijos gentiles. Mitad judío y mitad gentil. Fueron un gran símbolo. Cuando Jacob los estaba bendiciendo, allí estaba Efraín a un lado y Manasés al otro lado. Entonces él cruzó sus manos y le concedió la bendición al hijo menor. Y estos dos hijos fueron añadidos a los 12 tribus, que en este tiempo solo eran 10. Y Jacob mismo los bendijo. Y José, su hijo profeta, estaba parado allí y dijo, Padre, has errado. Dijo, has puesto la bendición de la mano derecha sobre el hijo menor, cuando debió haber caído sobre el mayor. Y él dijo, yo sé que tenía las manos cruzadas, pero fue Dios quien las cruzó. ¿Por qué? Porque Israel, teniendo los derechos de ser una novia, rechazó y vendió su primogenitura. Y la pasó del hijo mayor Israel al nuevo, los gentiles. Y las bendiciones pasaron por allí a través de la cruz a los gentiles, gloria a Dios. Pero noten que después de eso, bien, por medio de eso, cuando todos, él había tomado a su esposa, pero cuando aquellos muchachos vinieron a Egipto para comprar alimento. Oh, es un cuadro tan hermoso. Me alejé del sello, pero se los tengo que decir porque creo que así podrían ver mejor el cuadro, ¿no dices? Ahora. Cuando ellos vinieron a comprar el alimento, ustedes saben, José los reconoció inmediatamente y José era el hijo de prosperidad. No importaba a dónde él iba, siempre prosperaba.
Esperen hasta que él venga de nuevo a la tierra. Esperen hasta que venga nuestro José. Ven, el desierto florecerá como la rosa. Y el sol de justicia subirá con salud en sus alas. ¡Oh, hermano! Todos los cactos en Arizona se desarrollarán en árboles hermosos y será hermoso. Noten, él viene a presentarse y les jugó una travesura. Y envía y les dice: ¿Aún vive mi padre? Ven, él quería saber si el padre de ese varón todavía vivía. Él dijo, sí, él sabía que ese era su hermano, pero notaron cuando estaba a punto de revelarse a sus hermanos. Y descubrió al pequeño Benjamín, el cual había nacido después de que él se había ido, y que representaba a estos 144 mil judíos que se están reuniendo allá ahora mismo desde que él se fue. Y cuando él volvió, dijo, miró a Benjamín, su corazón estaba a punto de quebrantarse. Y recuerden, ellos no sabían que él podía hablar el hebreo. Estaba usando un intérprete, se estaba portando como un egipcio. Ven. Y entonces cuando se fue dado a conocer, se quiso dar a conocer, se quedó mirando al pequeño Benjamín. Y recuerden, despidió a su esposa. Ella estaba en el palacio cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Y la novia gentil, la esposa, después de que Jesús fue rechazado por su propio pueblo, él ha tomado una novia gentil y la llevará de aquí al palacio, a la casa de su padre, allá en la gloria, para la cena de las bodas. Y él regresará para darse a conocer a sus hermanos, los 144 mil en ese tiempo. Y allí está parado. Y recuerden, miren los símbolos perfectamente. Y cuando él volvió donde estaban juntos y los miró, y dijo, comenzó a mirar y ellos empezaron a hablar. Dijeron, ahora sí, Rubén, tú sabes que nos irá muy mal, porque tú sabes lo que hicimos. Tenemos a este joven en este lío. Ahora, no debimos haber vendido a nuestro hermano. Ese poderoso príncipe parado allí era su hermano y no lo sabían. Por eso es que Israel no lo puede entender a él hoy. Todavía no es la hora para que lo entiendan, gloria a Dios. Y luego ellos creían que no entendía el hebreo, pero estaba escuchando todo lo que decían. Ellos dijeron, ahora sí nos va a ir muy mal. Y José, cuando los miraba, ya no podía aguantarse. Ahora recuerden, para entonces su esposa e hijos estaban en el palacio, los santos de afuera, fuera de la presencia. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano. Y corrió y tomó a Benjamín y abrazándolo comenzó a llorar. Ven, y él se dio a conocer. Y entonces ellos dijeron, ahora de cierto sabemos que nos viene la ira porque lo vendimos. Nosotros somos quienes los vendimos. Nosotros fuimos quienes los tratamos de matar y ciertamente ahora nos matará. Él dijo, no, no os enojéis con vosotros mismos. Solo lo hicieron para preservar vida. Por eso fue que Dios me envió aquí. Y cuando Él se da a conocer, la Biblia dice, como lo hemos visto cuando Él se dé a conocer a los 144 mil, el pequeño Benjamín de hoy y el remanente de los judíos que quedan allí, cuando Él se dé a conocer, le preguntarán, ¿dónde obtuviste esas heridas? ¿Por qué están en tus manos? Él dirá, oh, las recibí en la casa de mis amigos. Ven, entonces se darán cuenta que ellos han matado al Mesías. Pero, ¿qué dirá él? Lo mismo que dijo José, lo hicisteis para preservar vida. No os entristezcáis por esto, porque los gentiles no hubieran podido entrar si los judíos no hubieran cometido aquello. Así que él salvó la vida de la iglesia por causa de lo que ellos hicieron. Así que allí lo tienen. Por eso es que hoy ellos no pueden entender esto. Todavía no es la hora. De igual manera como nosotros no podíamos entender todas estas cosas hasta que llegara la hora para entenderlas. ¡Oh, qué cosa! Siete truenos de Apocalipsis que él muestre a la novia cómo prepararse para la gran fe de traslación. Ahora, apurémonos porque solo tenemos otros 15 o 20 minutos. Ahora, ¿qué significa este caballo blanco? Permítame leerla. Me he ido tan lejos, perdónenme por haber apartado del tema, pero leeré el versículo de nuevo, los dos versículos. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí
a uno de los cuatro seres vivientes, es decir, como con voz de trueno, ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco. Ahora sí, seguimos con el segundo versículo. Caballo blanco, y él que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. No la tenía en ese momento. Y salió venciendo y para vencer. Eso es todo. Ese es el sello. Ahora hallemos los símbolos. Hallamos lo que el trueno significa. Eso es perfecto. Lo sabemos. Ven, el trueno fue la voz de Dios cuando se abrió el sello. Ahora, ¿qué significa el caballo blanco? Aquí es donde vino la revelación. Estoy tan seguro de esto como sé que estoy parado aquí sabiendo que esta es la palabra. He leído todos los libros que pude hallar acerca de esto y con una... Tú, la última vez que traté de abordar el tema y simplemente traer una enseñanza, hace como 30 años, tomé el libro. Alguien me dijo que los adventistas tenían más luz sobre la segunda venida de Cristo que cualquier otro que ellos conocían. Así que hallé algunos de sus buenos libros, pero me di para leerlos. Obtuve el libro de Smith sobre Daniel, de Revelaciones, y él dice que este caballo blanco que salió era blanco y que ese simbolizaba un conquistador. Y al conquistar, muchos de ustedes, hermanos adventistas, conocen el libro y también otros que lo han leído. Y leí otros dos o tres, los leí y no puedo decir. Hay otros dos libros que leí. Y ambos estaban de acuerdo que eso era correcto, eran maestros finos, supuestamente entre los mejores, y como con la mayor luz. Así que pensé, pues, si no sé, diré lo que ellos dicen, trataré de enseñarlo de esa manera. Ellos daban una buena explicación del asunto, lo que significa, y decían, ahora, aquí está un caballo blanco, y un caballo blanco es un poder, un caballo de guerra, y decían, el hombre sentado sobre el caballo es el Espíritu Santo que salió en la primera edad y conquistó aquella edad para el reino de Dios. Tenía un arco en su mano, que como el de los, como el del dios romano, Cupido, disparaba las flechas de amor a los corazones del pueblo, el amor de Dios, y así conquistaba. Ahora, eso suena muy bien, pero no es la verdad. No, señor. Sí, no fue así. Blanco en verdad significa justicia. Nos damos cuenta de eso. Blanco significa justo. Los maestros lo enseñaron, que fue el Espíritu Santo conquistando en la primera edad, pero mi revelación según el Espíritu Santo no es así. Mi revelación por medio del Espíritu Santo es Cristo y el Espíritu Santo es la misma persona, solamente en forma diferente. Así que aquí está parado el Cristo, el Cordero. Sabemos que Él era el Cordero. Él estaba parado aquí con el libro en la mano y allá va el jinete sobre el caballo blanco. Ven, así que no era el Espíritu Santo. Ahora, ese es uno de los misterios de los últimos días. ¿Cómo es que Cristo puede ser las tres personas en una sola? No son tres personas distintas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, siendo tres dioses, como los trinitarios se esfuerzan por convencernos. Son tres manifestaciones de la misma persona. O los podría uno llamar tres oficios, si uno está hablando con ministros. No emplearía la palabra oficio, porque ahora estoy pensando que esto se está grabando. Así que les diré. Desde luego, Cristo no podía decir, rogaré a mi oficio y él os enviará otro oficio. Sabemos eso, pero sí desean decir que son tres atributos del mismo Dios. Ven, no son tres dioses, tres atributos del mismo Dios. Ven. Estamos sobre el tiempo, mis amados hermanos, hermanas, vamos a quedarnos ahí. Hoy tenemos un servicio del culto. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 270 de este glorioso mensaje que estamos continuando, la revelación de los siete sellos. Vamos a dar gracias y despedirnos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este glorioso tiempo y la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de entrar en la presencia tuya, Señor. Hoy estamos viendo este glorioso tema, la revelación de los siete sellos, Padre. Mensaje que tú enviaste al séptimo ángel, como a cumplir, Señor, tu promesa, el mensaje de la hora, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchas gracias, Padre, por ese privilegio.
y la sabiduría, el entendimiento que tú nos has dado, Señor, así como en este último tiempo tú enviaste la unción del águila, Señor, comida fresca, comida especial, entonces podemos entender estas cosas. Gracias, en el nombre del Señor Jesucristo, si hay un día más, continuaremos. Amén, mis amados hermanos, hermanas, del Señor Jesucristo. Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144.000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación, de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención. Y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Fue sobre él.
el séptimo.